Jacqueline, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Alberto? Qué bueno encontrarnos en este espacio de todos los domingos, pero de una manera diferente. Un escenario novel para nosotros, ¿verdad? Y para la iglesia. Así mismo, estamos estrenando. Esta es la primera iglesia bautista de Caguas, fundada en el 1900. Se dice fácil, pero no se siente tan fácil. Han sido muchos años de sacrificio, pero también de grandes éxitos, de mucho ministerio en la ciudad de Caguas. Y una iglesia que, aunque fue fundada ya casi 124 años, sigue viva con múltiples ministerios, pero sobre todo con hermanos y hermanas con quienes dialogaremos en esta ocasión, ya prontito, acerca de sus vivencias, experiencias, su sentir y qué significa la iglesia para ellos. Exacto. Que nos cuenten qué rol juega o ha jugado esta iglesia en sus vidas y por qué siguen viniendo, por qué son parte activa de nosotros. Y queremos invitar a toda nuestra audiencia, a todos los que nos están viendo, para que puedan participar de esta experiencia, puedan unirse y puedan escuchar, puedan ver, pero sobre todo puedan ser nutridos y edificados a través de la conversación que vamos a tener con algunos de los hermanos. Y por qué no decirlo, para aquellos que nos están escuchando y no tienen alguna congregación a la cual asistir y desean unirse a alguna, ¿verdad?, tener un lugar donde adorar, puedan hacer de este lugar su lugar de adoración. Que se unan a nosotros y a nuestra conversación. Vamos a invitar a alguno de los hermanos que se una ahora. Claro que sí, hagámoslo. Vale. Nos alegra tener a José Luis Torres en esta hora con nosotros. José Luis, cuéntanos, ¿cómo tú llegaste a la primera iglesia bautista de Caguas? Bueno, fue muy particular mi llegada. Yo llegué más o menos como a los 18 años. Y no fue que llegué por voluntad propia, sino que una hermana de la iglesia, para aquel tiempo, fue quien me hizo la invitación. En aquel momento era mi novia. Okay. Luego pues nos casamos en la iglesia, aquí, mi primera esposa, y más o menos de ahí, de los 18 a 20 años, fue que yo conocí la primera iglesia bautista de Caguas, mi primera iglesia bautista de Caguas. Qué lindo, sí. Mi primera iglesia bautista de Caguas. Casi la siento. ¿Por qué? Porque mi vida cambió. Mi vida no era muy difícil antes, pero la experiencia religiosa marcó mi vida de ahí en adelante, se transformó. Y la vida de familia, tomado de la mano de la iglesia, pues fue mucho más cómoda. El Señor nos fue llevando, haciéndonos crecer dentro de la iglesia. Y fue maravilloso, definitivamente maravilloso, al punto que yo he permanecido toda mi vida en mi primera iglesia bautista. Desde tus 18 años, ¿no? Más o menos. Ok. Se ve que has permanecido desde ese tiempo y has tenido algunas diversas experiencias, ¿verdad? Que de alguna manera nos podrás compartir. Pero me gustaría que quizás pudiéramos abundar primeramente en qué representa esa iglesia que tú la identificas como la tuya, ¿verdad? ¿Qué representa esa iglesia para ti? ¿Qué representa la vida de la iglesia? ¿Cuán importante ha sido para José Luis? Sí, es que la comunidad religiosa, como vino a cambiar de una manera tan drástica mi forma de pensar, yo siento que ha facilitado todo el proceso de vida. Y en las buenas y en las no tan buenas, ¿no? Porque, ¿verdad?, la vida nos trae todo tipo de experiencia. Los hermanos y las hermanas y mi iglesia siempre ha estado ahí. Sobre todo esta, como les contaba, mi primera esposa pues falleció y fue una experiencia traumática, difícil, y mi iglesia estuvo ahí. El apoyo fue impresionante para poder superar todo ese proceso, y pues el Señor actúa de maneras muy particulares, que luego conozco otra hermana de la iglesia, que es mi actual esposa.
O sea que la experiencia dentro de la iglesia ha continuado, se ha reforzado y el Señor es quien nos ha llevado. Mi experiencia de familia, agarraditos de la mano. O sea que podemos decir, José Luis, puedes decir que la iglesia fue instrumento de Dios, primero para sostenerte en medio del dolor, de esa experiencia que, como bien tú dices, fue traumática, una experiencia de un dolor muy profundo. Fue instrumento de Dios para sostenerte, para acompañarte, para alentarte en medio de ese momento. Sí, no, definitivo. Fue un momento bien difícil, pero bien difícil. Y la experiencia, los pastores, recuerdo para aquel tiempo el pastor Mauraz me ayudó muchísimo en ese proceso. Y mi iglesia jamás me soltó. Jamás me soltó. Seguí creciendo poco a poco dentro de la iglesia, dentro de mi dolor. Después las cosas cambiaron, llegó esa nueva experiencia con mi esposa actual, que la conocí dentro de la iglesia, y me siento muy feliz. Así que la iglesia también fue un lugar de renacer, de un encuentro. Desde mi juventud hasta en estos momentos. Muy bien, muy bien. Al Señor dentro de la experiencia. Y aquí conociste a Abby y desde que se casaron todavía están juntos y trabajando juntos. Seguimos de luna de miel. De luna de miel. Claro que sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. José Luis, ¿en qué has trabajado, verdad, en la iglesia? ¿En qué áreas has trabajado? Quizás en qué áreas estás trabajando. ¿Qué has hecho para el Señor en la iglesia? Sabemos, verdad, que hacemos cosas para el Señor dentro y fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia. Sí, yo he estado en distintos ministerios, tanto de evangelismo, el ministerio de trabaja con las finanzas de la iglesia. Comité de finanzas o mayordomía. Mayordomía. He estado en los círculos de oración, ha sido fabuloso. Eso ha sido una bendición del Señor. Y recuerdo que la hermana que estaba como directora del círculo de oración en su momento, cuando estuvo la crisis, el Señor la tocó y me dijo: José Luis, tú vas a presidir ahora el círculo de oración. Me lo puso en las manos y eso fue una herramienta maravillosa para mi sanación. Momento. He trabajado también con la Corporación Milagros del Amor. Recuerdo una experiencia muy bonita que trabajamos en la restauración de propiedades y ayudando hermanos. Para aquel tiempo estaba la pastora Yamina Apolinari. Uh-huh. Y ese tratar directamente con la necesidad en la calle, como digo yo, fue una experiencia distinta, muy buena, porque nos sensibilizó, por lo menos a mí, el contacto de donde hay necesidad y cómo yo la puedo atacar y ayudar. Uh-huh. O sea, pudiéramos decir que el servicio en tu experiencia fue también sanador para ti. El poder trabajar, sí, para el Señor fue instrumento de restauración para tu vida. Sí, porque es que cuando uno tiene ese contacto con la necesidad, y a pesar de que uno esté pasando por un momento difícil, como que se le hace más fácil y uno se sensibiliza más con la necesidad y con el dolor para poder trabajar y ayudar a los demás. Y como el Señor siempre ha estado muy cerca de mi corazón y me ha dado ese toquecito, pues se me ha hecho más fácil. Sí. Qué bien. José Luis, ¿y qué tú exhortarías a aquellas personas que nos están viendo y que nos están escuchando a través de esta experiencia y que a lo mejor estén buscando algún lugar donde adorar o donde servir o quizás tengan el interés de acercarse a la vida de la iglesia? ¿Qué tú soltarías a todos los que nos están viendo y escuchando? Yo les recomiendo que se den la oportunidad. Que se den la oportunidad, que busquen dentro de su corazón, de su sentir, porque yo sentía eso, esa llama siempre está ahí y a veces por distintas situaciones de la vida o por distracciones, porque hay muchas distracciones que nos pueden apartar de la parte espiritual. Busquen, denle la oportunidad al Señor. El Señor es bueno y siempre nos espera. El Señor no presiona, no es un caballero y siempre nos espera. Es cuestión de que nosotros demos la oportunidad al Señor de que se acerque a nuestro... Él está ahí, nosotros acercarnos a Él. Uh-huh. ¿Okay? Abrir nuestro corazón. Y el Señor es maravilloso. El Señor sana, el Señor nos cura, nos sensibiliza. Y en este proceso, pues entonces nosotros podemos ayudar a los demás.
De eso se trata. De eso se trata ser parte de una iglesia. De eso se trata ser cristianos. El Señor viene y a través de la iglesia nos sana. A través de nuestra comunidad de fe, servimos, crecemos. Le da un nuevo giro a nuestra vida. Amén. Cuestión de darle la oportunidad. Claro que gracias, sí. José Luis. Claro que sí. Muchas gracias, José Luis. Esta conversación ha sido de bendición y tengo la seguridad, y yo sé que la pastora también, de que va a ser de bendición a todos los que nos están viendo y escuchando. Así Amén. Que Dios te bendiga mucho, bien. José Luis. Gracias por la oportunidad. En esta ocasión nos acompaña para este diálogo nuestra hermana Carmen Sara López. Carmen, te damos la bienvenida a este diálogo. Gracias. Que estamos teniendo no solo entre el cuerpo pastoral, sino también con cada uno de los hermanos y hermanas que nos están viendo. Y me gustaría comenzar, ¿verdad? Sabemos que tú eres parte de esta iglesia, de la primera iglesia bautista de Caguas. Y me gustaría saber cuánto tiempo llevas en la iglesia, cómo llegaste a la iglesia. Pues yo creo que yo llevo en la iglesia como sus 58, 60 años. Yo llegué a esta iglesia de la mano de mis tíos, Benjamín Quiñones y Sarita García. Mis padres no pertenecieron a la iglesia nunca. Ellos me empezaron a traer a la escuela bíblica, a los campamentos de verano. Y conocí al Señor como a los 12 años. Desde los 15 años canto en el coro, llevo alrededor de 40 y pico de años cantando en el coro y es mi familia, la iglesia es mi familia y entiendo que seguiré aquí hasta que el Señor así lo permita. Amén. Aparte, mencionas el coro y para los que no lo sepan, ella es sobrina del director, del que fue director de nuestro coro por muchos años, que hizo historia no solo en la iglesia sino en la ciudad de Caguas. Pero aparte del coro, ¿qué otras áreas de la vida de la iglesia te han llamado o tú te has envuelto? Pues mira, además del coro, cuando pues hace muchos años fui maestra de escuela bíblica, en este momento pertenezco a nuestro amado Ministerio de Corma, que es, ¿verdad?, como decimos, nuestro brazo derecho. Estoy presidiendo la Junta de Directores, que eso es algo que me ha llenado enormemente. O sea, es una experiencia maravillosa. Pertenezco al Ministerio de Mayordomía y Misiones en este momento. Y el coro, pues, que es lo que nos da esa vida, esa vitalidad que es parte de nosotros. O sea, el pertenecer al coro es una familia que tenemos, además de la de la iglesia, un grupo, ¿verdad?, que somos bien unidos. Si fueras a describir a la primera iglesia bautista de Caguas con una palabra, ¿cuál sería? Amor. Amor y solidaridad. La iglesia de Caguas, pues es mi experiencia, yo nunca he pertenecido a otra iglesia, es una iglesia que te abraza, que te ama en los momentos buenos y en los malos, y está con nosotros en todo el camino, y eso para mí es la iglesia. Qué lindo. Y tú compartiste, ¿verdad?, que la iglesia te abraza en esos momentos buenos, en esos momentos malos. ¿Hay alguna experiencia concreta que quieras compartir? Quiero compartir dos. Cuando nació mi hija Carla fue prematura. Y eso fue un momento trascendental en nuestra vida, en la vida de Carlos y la mía, y la iglesia estuvo ahí para nosotros, sí. Nos acompañó también. Fue un momento bien duro, pero a la vez muy hermoso. Y más recientemente, como todos conocen, Carlos pasó por un proceso de enfermedad del cáncer. Y tengo que decirles que si no hubiera sido por el apoyo de la iglesia, fue fuerte, pero sentimos ese acompañamiento de la oración, ese acompañamiento de la llamada. Por unos meses no pudimos congregarnos, pero como ahora nos podemos congregar a través de las redes, pues uno no siente tanto ese vacío de que no estamos en el templo, pero somos parte del servicio. Y gracias al Señor puedo decir hoy que Carlos está sano del cáncer. Oh,
volvimos al coro, volvimos a participar en la iglesia, ¿verdad? Y pues gracias a la iglesia y al Señor que nos sostuvo y nos sigue sosteniendo. Así que podemos afirmar que el Señor todavía hace milagros. Todos los días. Y responde a las oraciones. Todos los días. Yo creo en un Dios de milagros. Eso yo se lo digo a la gente. Dios hace milagros a cada momento, a cada instante. Y a veces nos tocan, ¿verdad? Y a otras personas, pero nosotros lo sentimos. En este momento lo hemos sentido. Gloria a Dios. Si tuvieras la oportunidad de invitar a alguien a la iglesia, ¿qué le dirías de nosotros? ¿Cómo atraerías a esa persona? Que somos una iglesia vibrante, somos una iglesia que hay de todo. En esta iglesia hay gente mayor, hay gente menos, ¿verdad? Como yo, que somos de edad media, si podemos decirlo. Que es una iglesia que tenemos muchos laicos con muchos talentos. O sea, nuestra iglesia se ha nutrido por tantos años de hermanos que han hecho tanto, que hicieron tanto. Y pues ahora el grupo que estamos ahora, que vengan, que esta es una iglesia que los va a recibir con mucho amor, que los vamos a hacer sentir familia y que si de verdad nos dan la oportunidad, no se van a querer ir, se van a quedar aquí con nosotros. Amén. O sea, que hay oportunidad de servir en la iglesia. Claro, todo el tiempo, todo el tiempo. Esa gente que se jubila, vengan para acá que hay trabajo. Los que trabajamos todavía, pues hacemos, claro. Porque tengo que decirles que el trabajo que hacemos para el Señor es algo tan hermoso, es tan gratificante. Tú sientes que Dios mío, me estás usando y esos talentos que me diste, yo los puedo poner a tu servicio. Y el voluntariado en Corma, los voluntarios son un arma hermosa y el que llega a Corma, igual en el colegio, siente que ahí está la presencia de Dios y que es a lo que Dios nos ha llamado, a servir a los más pequeños. Y eso lo sentimos todos los días. Y un poco para los que nos están viendo y escuchando, Corma, que son las iniciales de la Corporación Milagros del Amor. Uh-huh. Es un ministerio incorporado, pero es un brazo extendido de la Primera Iglesia Bautista de Caguas a nuestra ciudad. Y trabajamos con una población diversa, ¿verdad, Carmen? Eso es así. Trabajamos con personas, principalmente con personas sin hogar. Sin hogar. Pero también ayudamos a personas de escasos recursos económicos, personas en adicción y demás. Es un ministerio muy especial. Es correcto, cuando se creó Corma hace 26 años, jamás pensamos que íbamos a llegar a donde estamos, pero Dios tiene un propósito. Comenzamos con un colmadito de alimentos y hoy servimos a personas, como usted dijo, pastor, sin hogar, adictos, mujeres que están en la calle. Tenemos un programa que ellas vienen, se duchan, se les da alimento, ropa, los deambulantes vienen todos los días, buscan ropa. O sea, verdaderamente es un ministerio hermoso que esperamos nos dure muchos, muchos años. Es un ministerio que encarna el reino de Dios, ¿verdad? Ese reino de amor, de misericordia, de compasión, porque creo que una de las cosas que caracteriza a la Primera Iglesia Bautista de Caguas y, ¿verdad?, en medio de este diálogo es que somos una iglesia que sirve. Porque aunque tenemos a Corma, tenemos otro ministerio que lleva muchos años en nuestra iglesia, el ministerio incorporado. Quizás es nuestro primer ministerio incorporado. Correcto, es así. El Colegio Bautista de Caguas, que por más de 70 años ha brindado educación, ¿verdad? Ese proceso de formación humana, de educación humana, de educación académica más bien, pero sobre todo con una base importante. Y es la base de la fe, de la palabra de Dios, de esos valores que fueron modelados por Jesucristo. Eso es así. Estos casi 124 años han sido 124 años de esfuerzo, de testimonio y de arduo trabajo en la construcción del reino de Dios. Eso es así. No podemos dejarnos caer, hay que seguir hacia adelante. Amén. Amén. Pues, Carmen, gracias. A ustedes. Qué lindo escucharte. Gracias. Alberto, qué experiencia tan linda hemos tenido en esta ocasión.
escuchar los testimonios de los hermanos es como una fotografía del ministerio de nuestra congregación, de la Primera Iglesia Bautista de Caguas. Saber que a través de este ministerio, de la familia de la fe, hay sanidad, hay compañerismo, hay apoyo, hay trabajo solidario, hay presencia en la calle ayudando al desvalido, al necesitado. Y que, o sea, me encantó escuchar a José Luis decir mi Primera Iglesia Bautista de Caguas. Verdaderamente tenemos que darle gracias a Dios. Somos bendecidos de ser parte de este ministerio. Y pienso que esta experiencia, Adlin nos recuerda un poco las palabras del autor bíblico que nos hacen saber que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es. El trabajo de la Primera Iglesia Bautista de Caguas, a través de, ¿verdad?, a lo largo de su historia, ha impactado la vida de miles y miles de personas, uh-huh, directamente a través de la experiencia de adoración, de la experiencia eclesiástica, pero también a través de sus diversos ministerios. Qué bueno es saber que todavía el Señor sigue haciendo grandes cosas. Y como decía Carmen, nuestra hermana Carmen Sara, todavía el Señor sigue haciendo milagros. Todos los días. Creemos en un Dios de milagros. Así es. Que, como dice ese cántico contemporáneo, abre camino. Aleluya. Y abre camino en medio, ¿verdad?, de las dificultades, uh-huh, de los contratiempos, de las enfermedades y los conflictos de la vida. Qué bueno es saber que Dios sigue obrando en milagro en medio nuestro. Así, amén, que la Primera Iglesia Bautista de Caguas no solo es un lugar de servicio, no solo es un lugar de adoración, que lo es, uh-huh, también es un lugar donde vemos la mano de Dios obrar. Aleluya. Y a Él, ¿verdad?, le damos la gloria. Toda por la eso. Gloria. Y queremos invitar a nuestra audiencia, recordarle que estamos aquí. La Primera Iglesia Bautista de Caguas está aquí para bendecirle. Estamos ubicados en la avenida Gautier Benítez, en el mismo centro de nuestra ciudad de Caguas. Nuestra iglesia se reúne todos los domingos a las 10 de la mañana en su culto de adoración. Y tenemos también todos los domingos experiencia, uh-huh, para la niñez. Tenemos escuela bíblica, tenemos, correcto, programación especial, tenemos actividades especiales. Así que los padres y madres, ¿verdad?, matrimonios que tengan hijos pequeños, sepan que pueden venir con la confianza de que, uh-huh, llegan a un lugar seguro donde van a ser nutridos por la palabra de Dios, pero sus hijos y sus hijas también van a ser bendecidos. Somos también una iglesia de oración. Hay una diversidad de grupos de oración en nuestra iglesia que se reúnen lunes tras lunes y martes tras martes para orar. También creemos en el fundamento de la palabra del Señor, por lo que todos los jueves a las 9:30 de la mañana estamos ofreciendo el estudio bíblico, y los viernes en la noche, a las 7 de la noche, se reúne nuestro grupo de jóvenes. Queremos invitarte a ti, uh-huh, que nos estás viendo, que nos estás escuchando, a que si no tienes un lugar donde adorar o quieres formar parte de una iglesia o te interesa conocernos un poco más, te des la oportunidad y nos des la oportunidad a nosotros de poder ser instrumentos de bendición, porque el que nos bendice es Dios y el que va a bendecirte es Dios. Queremos ser instrumentos de bendición para tu vida en este tiempo. Así que agradecemos que nos hayas acompañado en esta experiencia. Que el Señor te bendiga.
Vivo está. Aleluya. Cristo vivo está. Triunfó sobre la muerte. Al sepulcro Él venció. Vivirá por siempre. Vivo está. Iglesia, dilo conmigo. Cristo vivo está. Aleluya. Cristo ha resucitado. Él llevó nuestro dolor y digo sin ningún temor, Cristo ha resucitado. Y digo sin ningún temor, Cristo ha resucitado. Al tercer día se levantó, Cristo ha resucitado. Thank you.
Despierta, hermano, despierta. Cristo la muerte venció. Despierta, hermano, despierta. Cristo la muerte venció. Nuestro pecado Él llevó. Ay, para borrar nuestras cuentas. Él nos alienta y alimenta. Eso yo lo he comprobado, vivo y glorificado. El que nos llena de vida, Él sanó nuestras heridas. Cristo ha resucitado. Él sanó nuestras heridas. Cristo ha resucitado. Cristo vive y en la tierra reinará. Sé que Jesucristo vive y en la tierra reinará. Por su amor nos salvará, en su corazón nos recibe. Hermano, si con Cristo sigue, verá el triunfo anhelado. Cristo nos acompañado. Cristo, el mejor amigo. Iglesia, digan conmigo, Cristo ha resucitado. Iglesia, digan conmigo, Cristo ha resucitado. Amén. Cristo ha resucitado. Así es. Hermanos y hermanas, les invito a que juntos tengamos el llamado a la adoración de manera antifonal o alternadamente. Cantemos al Señor de la tierra y el cielo que ha vencido la muerte. Cantemos a Jesús que resucita y a la lucha. Cantemos a Jesús, el Hijo del Hombre, el admirable, consejero, príncipe de paz. Cantemos a Jesús, Dios fuerte, cuyo amor venció la muerte. Cantemos con alegría que ya pasó la noche y llegó la mañana. Cantemos con regocijo, llegó la resurrección. Amén.
Oremos. Señor Jesús, en este domingo de resurrección, aunque no te podamos ver, ayúdanos a sentir que estás aquí, muy cerca de nosotros. Ayúdanos en este tiempo de resurrección a descubrir por nosotros mismos que tú no eres un personaje de libros, sino que eres una presencia viviente, más próximo a nosotros que el respirar y más cerca que las manos y los pies. Ayúdanos hoy a conocerte y a recibirte como nuestro Señor resucitado, siempre vivo, siempre presente. Te lo pedimos por tu amor. Amén. Thank you.
Alabado y bendito sea el nombre de Jesucristo, aquel que vive y vive ya. Qué bueno, y hoy la cristiandad afirma la resurrección de Jesucristo, ese evento fundante para cada uno de nosotros. En palabras de Pablo decía que si Cristo no hubiera resucitado, vana fuera nuestra predicación, vana fuera nuestra fe. Pero hoy nos unimos al coro de la iglesia, pero al coro de millares y millares de cristianos que en este día dicen: aleluya, Jesús ha resucitado. Él vive, Él vive. Y el himnólogo decía: porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Así que hoy nosotros nos enfrentamos a la vida con determinación, con gozo, con alegría, sobre todo con esperanza, con la esperanza que nos ha brindado la resurrección de Jesucristo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor. Qué bueno estar en este lugar y qué bueno estar en este lugar en esta mañana. ¿Cuántos están gozosos y contentos? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hay gozo en la casa del Señor. Queremos darle la bienvenida a todos y todas los que se encuentran aquí en el templo, a todos los que nos están viendo a través de las plataformas digitales y también a todos los que nos están escuchando en vivo a través de Radio Tiempo, una emisora local de aquí de nuestra ciudad, bajo la onda 1430. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta experiencia, a este culto de adoración, de afirmación, de declaración que Cristo ha resucitado. Y como Él ha resucitado, hay más que razones para celebrar. Amén. Pues yo le invito a que con gozo, con alegría y si es posible, puestos de pie, podamos celebrar que Cristo ha resucitado. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Que han ocurrido durante esta larga semana. Y todos estábamos en Jerusalén esperando, porque nos dijeron que esperásemos allí. Sin embargo, en un rinconcito,
yo me puse a pensar en todo lo que había acontecido. Todo aquello me había tocado bien íntimamente. ¿Cuánto me costó, Señor, haber arrojado, botado la rama aquella con la que te recibí el domingo? Creí que ya todo estaba perdido, que todo había sido en vano, que no teníamos esperanza, que todo había terminado, que tus palabras, que tus caminatas en medio nuestro, estaba bien triste, angustiado, y regresaba a mi natal Emaús, meditando sobre todas aquellas cosas que habían acontecido, qué inútiles habían sido las ramas que habíamos tirado en el camino para recibirte. Y solo mi frustración, mi amargura, mi desesperación, todo eso embargaba mi ser. Cuando de pronto tú te apareciste, Señor, mientras íbamos caminando. Primero no te reconocí. Estaba ciego en mi propia tristeza y pendiente solo de mí mismo. Pendiente de mí mismo. Me saludaste y yo no te miré, pero me llamaste por mi nombre y me hablaste al corazón palabras de vida. Con ellas quitaste mis dudas, borraste mis miedos y mi cansancio se disipó. Fue como un fuego que encendido en el alma, y entonces te miré y me miraste. Tus palabras me vinieron a la mente. Al tercer día recordé. Al tercer día. Hoy es ese día. El tercer día. Y tú verdaderamente estás vivo. Lo creo, Señor. Lo creo en mi interior. Lo siento en mi ser. Resucitaste y estás vivo y estás con nosotros hoy. Y sigues caminando a mi lado. Y lo harás por la eternidad. Amén. En este momento queremos presentarnos delante del Señor. Y nos acercamos al Señor en oración. Para presentar nuestras vidas, como siempre acostumbramos también presentar nuestras familias, nuestro país, nuestro mundo. Y qué bueno es saber que llegamos a la casa del Señor y en medio de este momento especial podemos presentarnos acompañados de hermanos y hermanas que están a nuestro lado. Y el que nuestro hermano o hermana esté a nuestro lado nos recuerda que no estamos solos. El Señor está con nosotros. Y en este momento nos preparamos para orar. Pero antes de orar, con mucha reverencia y con mucho respeto, dígale al que está a su lado: yo voy a orar por ti. Dígaselo. Y con esa seguridad, y con esa seguridad de que usted no va a orar solo por usted. Usted le ha dicho al que está a su lado que va a orar por él o por ella. Y en esa seguridad de que usted también va a orar por aquel que le acompaña en su caminar de fe, nos presentamos delante del Señor. Y le invito a que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y nos acerquemos al Señor en oración.
Señor, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucha fuerza, cantábamos que tú vives, que tú siempre reinarás, que tú resucitaste y que esos son razones para celebrar. Y porque resucitaste, porque reinas, porque vives, nos acercamos a ti confiadamente para presentar nuestra vida delante de ti. Hoy corremos a tu presencia y gritamos desde lo más profundo de nuestro corazón por tu misericordia, tal como lo hicieron tantos hombres y mujeres en los evangelios. Que algunos te decían, ten misericordia de mí, otras corrían a tocar el borde de tu vestidura, otros de alguna manera u otra se acercaron a los lugares donde tú estabas y aún se treparon a árboles para poder verte, pues tenían la seguridad, la confianza de que estar cerca de ti nos hace bien. Señor, y con esa confianza hoy corremos en oración, clamamos en oración, nos ponemos en la brecha para implorar la intervención divina sobre nuestras vidas. Oramos por las necesidades de cada uno de nosotros y nosotras, por salud, por sanidad, por nuevas fuerzas, por paz, por fortaleza, por un renovar de fe. Oramos para que tu Espíritu Santo ministre y trabaje en lo más profundo de nuestro interior, haciendo o cumpliendo en nuestra vida tu bendita voluntad, Señor. Pero hoy también oramos por aquel y aquella que está a nuestro lado. Probablemente le conocemos, es nuestro cónyuge, es nuestro hermano en la fe, es el que se acostumbra a sentar a nuestro lado en cada uno de los cultos. O probablemente no le conocemos muy bien, le hayamos visto, no le conocemos. Pero por esa persona te pedimos también. Clamamos por su necesidad. Clamamos a ti implorando tu respuesta y tu favor para sus vidas también. Clamamos bajo la seguridad y la certeza, Dios amado, de que en su vida tú también puedes obrar. En la vida de aquellos que nos están viendo desde sus casas a través de las plataformas o nos están escuchando desde sus trabajos, desde el carro, desde sus casas a través de la radio. Por cada una de las personas que de alguna manera u otra están participando de esta experiencia, oramos a ti para que tu favor, tu misericordia y tu gracia se manifiesten sobre su vida, sobre todas las cosas. Oramos para que aquellos que aún no han tenido un encuentro contigo puedan ver y recordar que aquella tumba está vacía, que aquella piedra que bloqueaba la entrada, la salida de la tumba fue removida y que tú resucitaste para también darles vida a ellos y a ellas. Gracias por este tiempo, gracias por este momento, y permite, Señor, que podamos continuar afirmando tu resurrección, anunciando al mundo que tú vives
y porque tú vives y por tu resurrección, hoy nosotros tenemos victoria en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Llamado al ofertorio. Por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. Alabémosle
pues con nuestros labios. No se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Oremos. Dios Santo, Dios bueno y Dios poderoso, primeramente te damos gracias, Señor, por este hermoso y bello día que nos has regalado, Señor. Día en que conmemoramos tu grandísima resurrección, Padre Santo y Padre bueno. Gracias, Señor, porque nos encontramos aquí compartiendo como hermanos, Señor. Y en estos momentos, Señor, nos vamos a ofrecer ofrendas, Padre Santo, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Padre Santo, que las damos de todo corazón, Padre mío y Padre amado. Que todas sean recibidas, mi Dios, con tu santísimo y glorioso nombre, Padre. Que todas ellas las ofrecemos, mi Dios, para adorarte a ti, mi Dios, para que sean usadas, Padre Santo, en todo lo que sea necesario para tu obra aquí en la tierra, Señor mío y Dios mío. En tus manos las dejamos, Padre Santo. Sé tú con ellas en todo momento y bendice al dador alegre, mi Dios amado, que da de corazón, mi Dios amado, mi santo y bendito Padre. En tu santo y bendito nombre, mi Señor, hemos orado. Amén, Señor. Amén. Nos preparamos para
tener la lectura bíblica que servirá de base para el mensaje de esta mañana. La encontramos en Mateo 28, 1 al 8, y leemos en la traducción en lenguaje actual, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El domingo al amanecer, cuando ya había pasado el tiempo del descanso obligatorio, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús. De pronto hubo un gran temblor. Un ángel de Dios bajó del cielo, movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los guardias se asustaron tanto que empezaron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel les dijo a las mujeres: «No se asusten, yo sé que están buscando a Jesús, el que murió en la cruz. No está aquí, ha resucitado tal y como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde habían puesto su cuerpo. Y ahora, vayan de inmediato a contarle a sus discípulos que él ya ha resucitado y que va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo. Este es el mensaje que les doy». Las mujeres se asustaron mucho, pero también se alegraron, y enseguida corrieron a darles la noticia a los discípulos. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, palabra que vivifica, palabra que nos dirige y nos engrandece, Señor. Padre, en esta hora te pedimos que tú unjas los labios de nuestro predicador y que tu mensaje, Señor, lo podamos recibir y que lo podamos, Señor, interpretar y entender de la mejor manera posible, Señor. Que tu palabra y tu mensaje, Señor, calen hondo en nuestros corazones y nos ayuden a ser mejores personas, Señor, a acercarnos a tu reino y sobre todo, Señor, hacer las transformaciones que sean necesarias para parecernos más a Jesús. En el nombre de tu Hijo amado Jesús lo pedimos. Amén. Cuando contemplé su rostro, su poder me transformó. Resplandecía su mirada, su presencia en mí sentí. Y al inclinarme allí al Espíritu, le escuché decir: levantaos.
Cristo ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Millones de cristianos cantan, gritan, dicen aleluyas. Incluso en las iglesias bautistas gritamos y decimos aleluya. Cristo ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Qué preciosa celebración de domingo me he gozado en las alabanzas, en el grupo de metales que está con nosotros hoy. Gracias por esa preciosa participación. He sido tan bien recibido esta semana que estoy pensando incluso volver. Pastor, dicen que uno tiene que autoinvitarse cuando no lo hacen. Así que ha sido preciosa semana celebrando acontecimientos que nos dan identidad como creyentes en Jesucristo. Además, esta mañana me regalaron dos cosas muy simbólicas. Me regalaron un bizcochito hecho en casa. O sea, por si acaso me bajaba el azúcar. Ahí tengo trabajo para el Metformin. Y también me regalaron una décima compuesta para el día de hoy de Vida Plena. Además de que me disfruté la que aquí se cantó. Precioso simbolismo, ¿no? Comida y música. ¿Qué mejor que eso? Yo creo que eso es un poco Puerto Rico, eso es un poco el Caribe. Somos un poco comida, música, fiesta, celebración. Así que nos une todo eso en una semana como esta que hemos celebrado aquí. Y de verdad, si usted quiere obviar todos los hechos de Jesús, si usted quiere resumirlos en una semana, quédese entonces con esta. La semana donde, entrando a Jerusalén, fue aclamado como rey por las multitudes. La semana que desafió los diferentes sistemas, los mercaderes del templo, causó desórdenes. La semana donde compartió con sus discípulos, donde oró hasta derramar sangre en vez de sudor y fue crucificado en una cruz, y al morir lo hizo amando y perdonando hasta el final. Gracias, Pastor Alberto, por haberme permitido pasar este tiempo acá, su familia igualmente, las buenas conversaciones y la comida. Gracias por las palabras de acogida, de ánimo de parte de ustedes que me han dado. Tengo hasta fans en las redes sociales ahora. Y Pastor, creo que vamos a tener que volver, ya lo digo por tercera vez, para hablar un poco más de dónde yo sirvo, del compañerismo bautista cooperativo. Hemos priorizado el mensaje de la semana y tal vez no me ha dado tiempo un poco de explicar de qué son eso de los bautistas cooperativos. Ayer una hermana me dijo, es que usted, yo no sabía que los bautistas tenían una cooperativa, que eran un banco. Yo no vengo de parte de un banco. Tuve que explicarle que es nuestro nombre, que así nacimos, porque los bautistas, como parte de nuestra identidad, está el cooperar. Desde que nosotros nacimos, siempre como cuerpo y como tradición bautista, siempre estamos mirando dónde me puedo unir con alguien para hacer algo por el reino. Así que ahí está un poco nuestra identidad. No represento un banco, aunque uso corbata los domingos. Así que queda pendiente esa otra conversación sobre lo que significa el nombre compañerismo bautista cooperativo, donde me gozo en servir. Vamos a orar. Que los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón, sean gratos delante de ti. Oh Jehová, Dios mío, Señor mío, Salvador mío. Amén. Una semana de celebración de la vida plena que Cristo nos viene a dar. Jesucristo, vida plena. Y le hemos llamado la semana de los santos alborotos, el alboroto de la ciudad, el alboroto de los sistemas, el alboroto interior, el de la verdad que no se puede ocultar, y hoy hablamos del alboroto universal. Y tenemos como base el texto de Juan, también para todo este énfasis, donde la palabra dice, de su abundancia todos hemos recibido, de su abundancia, de esa resurrección, todos hemos recibido una bendición inmerecida, una tras otra. Hemos todos recibido bendiciones inmerecidas.
todo este alboroto se trata de que la semana termina muy diferente a como comienza. Comienza con las puertas de una ciudad que se abren aparentemente para la entrada de Jesús. Termina con las puertas del infierno que no pueden aguantar el poder de la vida y la resurrección y desatan el poder de Cristo Jesús el resucitado. Jesús resucitó y entonces fue una fiesta y es y continúa siendo una fiesta. Este domingo que revolucionó la historia, y los números hablan por sí solos, porque Jesús tuvo 12 discípulos, seguidores, alumnos, aprendices, y fueron los 12 originales, y en 3 años y medio se multiplicaron aproximadamente 120, 140 más allá. Pero hoy en día, 2000 años después, estamos celebrando este precioso día con aproximadamente 2.400 millones de personas en todo el mundo. 2.400 millones de personas, y vamos a escuchar ese numerito bastante. 2.400 millones de personas que dicen: creo que Jesucristo es quien decía que era. Él era el Hijo de Dios que murió por mis pecados, se levantó 3 días después de la Pascua y Él va a volver un día. 2.400 millones de cristianos. O sea, 1 de cada 3 personas en el planeta que confiesan esto. Tal vez no todos se parezcan a nosotros, o tal vez a la idea que nosotros tenemos de ser cristianos. Tal vez no todos creen exactamente todos los detalles que nosotros creemos o que tú crees. Tal vez no todos están tan seguros de los himnos que cantan. Tal vez no todos se reúnen de la misma manera, pero todos, todos confesamos que Jesucristo es el Señor y ellos son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Esta es una celebración mundial. Es interesante que Jesús no viajó más de tal vez 200 millas alrededor en su tierra natal, pero hoy podemos encontrar seguidores de Cristo en todos los lugares del planeta. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Tal vez porque Jesús es más que una figura muriendo colgada en una cruz. Jesús es resurrección y Jesús es vida. Y la resurrección lo cambió todo. Ese gran alboroto universal, porque incluso dividimos la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Por eso una fiesta tan grande del pueblo no puede ser ignorada. Somos los encargados de anunciar, de vivir en su resurrección. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. La frase que más se pronuncia en el día de hoy en todo el globo terráqueo. Y Él nos da vida. Eso dice Juan 1:16. De su abundancia, de esa resurrección, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Bendición tras bendición. ¿Cuáles bendiciones? Sencillo, por ejemplo, no tenemos que vivir ya con culpa ni con vergüenza. No hay que vivir con culpa ni con vergüenza. Él fue a la cruz para que tú y yo dejemos de clavarnos en nuestras propias cruces, para que dejemos de maltratarnos internamente, para que manejemos el gran problema del hombre, la angustia interior, dicen aquellos que manejan el tema interior. El gran problema del hombre es su angustia interior. Y Cristo nos libra de eso. Y es que un ser humano que es imperfecto, un ser humano que comete errores, es a menudo su más grande juez, su más grande verdugo. Y continuamente somos merodeados por sentimientos de remordimiento, de resentimiento, de culpa. Y eso nos acusa y eso nos lleva por caminos de casi demencia humana. Pero un Dios que es amor no quiere que nadie se maltrate con vergüenza o con culpa falsa. Para hacernos vivir una vida plena y para tener bendición tras bendición, Cristo en su resurrección nos ha perdonado. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esa tumba vacía también nos vacía del pecado y de la culpa. Somos libres, estamos perdonados.
Y eso hay que celebrarlo. Los 2.4 mil millones de cristianos en todo el mundo deberíamos ser un ejemplo de sanidad mental, de la culpa, de la vergüenza, del resentimiento, del remordimiento. Digo, deberíamos, porque aún a muchos nos cuesta a veces aprender a vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Somos una raza perdonada, apréndaselo, somos una raza perdonada. Quienes estamos en Cristo, estamos perdonados. Y eso es gracias a la resurrección, y eso nos da acceso a una vida que es plena. Y por lo tanto merece un buen alboroto, merece un buen aleluya. Bendición tras bendición. Otra, por ejemplo, por su resurrección ya no tenemos que vivir con temor a la muerte. El principal terror de los seres humanos es la muerte. Siempre recuerdo, pastoreé a una hermana cristiana toda una vida y llega a nuestra congregación ya en su adultez. Yo he pastoreado y he vivido en la Florida. Ustedes saben que alguna gente dice que por allá se retiran. Mucha gente, ahora se va mucha gente joven a vivir también allá, como yo. Así que pastoreé a esta hermana y fue muy lindo el recorrido con ella. Pero un día le dio un trucutru de eso, un bioco, palabra puertorriqueña, un bioco, le dio un patatús. ¿Quién da más? Le dio un tareco de esos. Y corrí yo al hospital. Ustedes saben que a veces se le baja el potasio a la gente. Y parece de verdad, cuando baja el potasio, químicamente uno piensa que se fue. Y llego yo allí, cuando llego con la hermana, así me agarra la mano fuerte, casi no puede ni hablar, y me dice: tengo miedo, tengo miedo. Y le digo: ¿por qué tienes miedo? Tienes a Cristo, una cristiana como tú que has servido, que conoces al Señor. Me dice: sí, yo sé, pero tengo miedo. Y no me soltaba la mano, me clavó las uñas. Después de eso, como es natural, llegó el potasio y la hermana se recuperó, y fui a visitarla a la casa. Empezamos a preguntar. Le digo: ¿Tú has creído en Cristo? Sí, yo le he servido. Le digo: no te estoy preguntando. No, si en mi casa pasaban pastores. No, si por allá yo servía en tal comité y el otro comité y el otro comité. Era de comité en comité en comité. Le digo: pero tienes a Cristo en tu corazón, aquel que da vida, aquel que te quita el temor de la muerte. Estoy preocupado porque te vi mal. Además de que estabas en el hospital, es normal que todo el mundo tenga un poquito de miedo. Pero ella tenía miedo eterno. Dice: no, pastor, yo no me quiero morir. Tengo miedo de morirme. Y le hice afirmar la palabra, y pasé por los credos, y pasé por la Biblia, y pasé por tantos versículos a decirle: Cristo vive y venció la muerte, y no puedes tener miedo a la muerte, porque Cristo está contigo, porque Él venció la muerte. No es el final. Todos tenemos que morir, sabemos que va a pasar, pero no es el final. Hay un más allá. Yo sé que la gente se inventa cosas y de pronto piensa: bueno, me reencarno. Hay gente por ahí ya escogiendo qué quieren ser. Yo quiero ser un coquí, para estar en el jardín de mi ex esposo y cantarle toda la noche al oído. Pero como no conocemos, como seres humanos, tememos la muerte. Pero dice la palabra que tenemos bendición tras bendición, y sabemos que Jesús venció la muerte. Esa es la segunda gran razón por la cual celebramos hoy. Y los primeros cristianos que fueron testigos oculares de la resurrección se lo contaron a todo el mundo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El testimonio más fuerte en un tribunal que alguien dice es: yo lo vi. Pero no solo una persona, sino docenas de personas, docenas y docenas. Hechos 1:3 dice: a ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, habiéndoseles durante 40 días presentado y hablándoles acerca del reino de Dios.
Es una de las razones por las cuales el cristianismo creció tan rápidamente. Literalmente, unos meses después de la resurrección, miles de personas se habían convertido en cristianos. En los años, decenas de miles. La iglesia en Jerusalén en 20 años alcanzó la cifra de más de 150 mil cristianos. ¿Por qué? Debido a que muchas de estas personas habían visto al Jesús resucitado. Lo dice primero los Corintios 15, 3, 8. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya han muerto. Y dice el apóstol, y por último, como un abortivo me apareció a mí. Es una evidencia irrefutable, definitiva. Por eso nuestra fiesta hoy es con 2.4 mil millones de cristianos, porque los primeros 500 estuvieron dispuestos incluso a morir por lo que habían visto y habían oído. Así que déjame hacerte una pregunta personal. Tal vez estás hoy por acá por primera vez. ¿Estás seguro de tu propia resurrección? ¿Estás segura de tu propia resurrección? ¿Sabes que la última noticia sobre tu vida no la tiene un diagnóstico médico? ¿No la tiene un accidente? ¿No la tiene una bala perdida? Espero que digas sí. Y si dices sí, tienes que conversar con el pastor local. Tienes que volver acá. Y tienes que involucrarte en alguna de esas tantas oportunidades de aprender más acerca de Cristo y de conocerlo cercanamente. Si dices no, conversa conmigo hoy mismo. Si no estás segura sobre tu destino eterno, antes de salir de aquí, por favor, conversa conmigo. Tenemos que hablar. Un minutito. Tengo que tomar un vuelo, pero te dedico el tiempo que sea para que estés seguro, segura de tu destino eterno, porque es lo más importante en tu vida. Estamos celebrando hoy con 2.4 mil millones de cristianos en todo el mundo que la vida no acaba con lo que vemos aquí, sino que es abundancia eterna. Y mientras tanto anunciamos y trabajamos para esta vida eterna aquí también en la tierra, esa vida existe para nosotros y ya la hemos comenzado a disfrutar y a propiciar aquí. Tenemos bendición tras bendición, hermanos, estemos alegres. Ya no hay miedo a la muerte. Además, por la resurrección, tampoco tenemos miedo a la vida diaria, porque en nosotros vive y está el Espíritu Santo. Jesús prometió que cuando Él no estuviera físicamente, tendríamos al Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos. Me seréis mártires, en realidad dice. No solamente venció la culpa, no solamente la vergüenza, no solamente venció la muerte, sino que con su resurrección tenemos poder para vivir en la vida diaria. Poder para vivir en el aquí y en el ahora. Todas estas cosas que queremos cambiar, pero a veces no tenemos fuerza o voluntad para hacerlo, Dios dice, mi espíritu está contigo. Mi espíritu está contigo. Pablo ora en Efesios 1, 18, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de esa fuerza poderosa, esa fuerza que operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales? La bendición de la resurrección. Disponible para todos y todas es el poder para ser libres de nuestro pasado, es el poder para empezar de nuevo, es el poder de dejar que el Espíritu Santo cambie nuestra personalidad, nuestro carácter, es el poder para seguir adelante cuando pensamos que vamos a morir, es el poder para vencer malos hábitos, es el poder de alcanzar sueños, metas, de cumplir cosas para Él, es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Por eso la fiesta de hoy incluye a 2.4 mil millones de cristianos en todo el mundo que tienen acceso al Espíritu Santo, que tienen al Espíritu Santo, que tienen vida plena en la bendición de tener el poder del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Y además la resurrección nos bendice porque somos
amados incondicionalmente por Dios. Dios nunca, 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 nunca va a dejar de amarnos. Si hay algo que Dios no puede hacer es dejar de amarnos. Porque el amor de Dios no se basa en lo que somos nosotros, sino en quién es Él. Y Él es amor. No se basa en lo que hacemos nosotros, sino se basa en lo que Él ya hizo. Y la Biblia dice: Dios es amor. La única razón por la que somos capaces de amar y ser amados es porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó ya hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado y por eso te prolongué mi misericordia. Dios dice: te hice para amarte. La única razón por la que late nuestro corazón es el momento, desde el momento en que nacemos, es porque Dios nos ama. Y si alguien quiere rechazar el amor de Dios, no respire más. Estoy seguro que todos vamos a respirar, ¿verdad? Bueno, en cada respiro respiramos amor de Dios. En cada respiro respiramos Espíritu de Dios que nos da su amor. Te he hecho para amarte. Todo lo que tienes en tu vida, todo lo que somos. No hemos conseguido nada sin el amor de Dios. Y no conseguiremos nada que dure eternamente sin el amor de Dios. Por eso celebramos hoy con 2.4 mil millones de cristianos. Porque un mensaje basado en el amor y no en el miedo es la mejor noticia que uno puede compartir. No es un mensaje de odio, no es un mensaje de ira, es un mensaje de amor. Dios no está airado, Dios ama. Porque de tal manera Dios ama que nos dio a Cristo. Y este mensaje nos une con esos millones de personas. Y Jesús nos dejó entonces un mandamiento. Les doy un nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros. Por tanto, yo creo que hay resurrecciones que aún no se han dado. Porque si 2.4 mil millones de cristianos no hemos podido todavía demostrar que nos amamos bien y que podemos sanar este mundo, hay resurrecciones que todavía no se han dado. Mal estaríamos si celebráramos la resurrección histórica solamente, pero no trabajáramos para la resurrección humana universal en el aquí y en el ahora. Sí, Jesús es un salvador personal, pero es un salvador universal que nos empuja a convertirnos en redentores de nuestro presente y de nuestro futuro. La obra que Cristo nos ha dado es la obra de la reconciliación, que es resucitar nuevamente a toda la creación. Y eso nos toca a ti y a mí. Con tristeza, yo veo que hay muchas tumbas que no se han abierto aún. La tumba de la guerra que mata niños en Gaza y que retiene a rehenes de gente secuestrada. La tumba fétida sin resucitar de la guerra que hace que un país poderoso invada el territorio de otro. La tumba de un país aquí al lado en el Caribe, donde reina la violencia y la muerte. Tumbas que no se han abierto ahora aún. Lugares donde Cristo no parece haber resucitado aún, como aquellos donde se obliga a sus ciudadanos a salir del país y a caminar por fronteras en busca de un mejor futuro. Tumbas fétidas abiertas, cerradas todavía, que no han sido abiertas por el poder del Señor. Políticos que osan en vender Biblias como mercaderes de templos para recaudar en sus campañas y pagar sus maldades. Tumbas carcomidas por la maldad humana que acaban con el medio ambiente, que destruyen la maravillosa creación. Tumbas de conciencias dañadas que aún no se abren a la redención total de Cristo y votan por dar fondos para armas, para gente que hace guerra. Tumbas fétidas, cerradas, que no se han abierto porque Cristo ahí no ha resucitado. Y esto es en parte por la falta de trabajo, reconocimiento, labor, acción de 2.4 mil millones de cristianos, tú y yo incluidos ahí.
y no oigo amén. Y quiero oír amén. Si Cristo no resucita aún, si la aurora de la sanidad y la salvación no ha llegado aún a ciertas partes, no es por culpa del Cristo que resucitó en Jerusalén, sino de los 2.4 mil millones de cristianos que aún no desafiamos los sistemas de muerte que nos circundan. La prueba de que usted es cristiano es que es discípulo de Jesús, que tú y yo somos seguidores, no que hablamos como religiosos, no que tenemos gorritas que dicen I love you Jesus, no es que asistes a una iglesia por 40 años, no es que tienes crucifijo, es que amas mucho a Dios, es que quieres verlo resucitado en todas las cosas, es que lo amas tanto, que amas también, llegas incluso a amar tanto al que tienes a tu lado y quieres verlo en Cristo y con vida plena también. El amor incondicional de Dios se convierte en nuestra única respuesta para todo. Vida plena, amor pleno. Ya no debe haber miedo, ya no debe existir culpa, tampoco deben existir signos de muerte. Hay que hacer la labor del resucitado. Hay que llamar a las tumbas por su nombre. Hay que remover las piedras que tienen que ser removidas. Hay que traer la luz del resucitado a cada rincón del planeta. 2.4 mil millones de cristianos no pueden quedarse sin hacer nada ante un mundo en necesidad. Cristo ha resucitado y eso abarca todo en esta vida. Sí, es cierto, que somos esa cantidad de personas. Mi pregunta es para ti, para mí: ¿estoy siendo resurrección para el que me rodea aquí al lado? ¿En mi interior está viviendo esa resurrección? ¿Con Cristo estoy siendo juntamente no solo crucificado, sino resucitado? ¿Estás celebrando esa resurrección? ¿Estás celebrando en bendición tras bendición? ¿Vives para contar esas bendiciones? ¿Vives para ser de bendición? El poder de la resurrección es real para la vida, para la familia, para todo el mundo. El poder de la resurrección es verdadero y puede ser tuyo si lo recibes, si lo aceptas y si lo vives. Porque el mismo Señor dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. No tienes que vivir con culpa, con vergüenza, no tienes que vivir con temor a la muerte. Ya sabemos dónde vamos eternamente, pero tampoco tenemos que vivir con temor a la vida. Al diario vivir, porque tenemos al Espíritu Santo si tenemos a Cristo. No tenemos que vivir con rechazo, porque somos amados incondicionalmente. Pero sí tenemos que vivir en el poder de la resurrección que lo cambia todo. Hoy celebramos junto a 2.4 mil millones de personas. ¡Qué universal y qué santo alboroto! ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Aleluya! Ciertamente Él ha resucitado. ¡Arriba la vida plena! ¡Amén! Queremos agradecer al Señor por su palabra. Ciertamente podemos afirmar que el Señor nos ha hablado. Y nos ha hablado hoy y nos ha venido hablando en una semana extraordinaria donde la voz de Dios se ha hecho presente para la vida de la iglesia. Recuerda que esa voz de Dios, amigo y amiga que estás aquí, también es para ti, para que puedas tener y disfrutar esa vida plena, que solo es posible por medio de la resurrección de Cristo, de aquel Cristo que quiere resucitarte también a ti. Sí, resucitar tu vida. En esta mañana, como bien expresaba el predicador durante, como parte de su sermón,
Si no lo has hecho, hay oportunidad para tu vida. Hoy es un día importante, pero aún más, hoy puede ser el día más importante de tu vida. El día en el cual te encuentras con el resucitado, con aquel que te llama a salir de la tumba para que seas tú también resurrección a otros. Si en esta mañana tú quieres tomar esa decisión de salir de la tumba, habiendo escuchado la voz de Jesús, la voz de Dios que ha sido expuesta y que ha hablado claramente a tu vida, te invito a que tú le puedas decir al Señor: hoy, Señor, yo quiero salir de la tumba y quiero estar resucitado juntamente contigo. Mientras la iglesia ora, si esa es tu oración, si esa es tu decisión, si ese es el anhelo más profundo de tu vida, si has escuchado hoy esa voz de Dios que te llama y que te llama firmemente y dulcemente, yo te invito a que tú puedas tener una respuesta. Respuesta primeramente al Señor, diciéndole ahí desde tu corazón: aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida. Me he visto encerrado, encerrada. Creyendo que de esta tumba no puedo salir. Quizás esa tumba tiene muchos nombres, pero hoy el Señor se presenta para decirte que independientemente cuál sea la tumba, cómo se llame, su palabra puede resucitarte, su palabra puede liberarte, su palabra puede darte vida plena. Si esa es tu decisión, yo te invito a que en el nombre de Jesús, y esto es algo que hacemos con mucho respeto, pero si esa es tu decisión, si ese es tu deseo, si aún no has tomado una decisión por Cristo, si has dejado pasar el mensaje de Jesús y no has tomado esa decisión, te invito a que lo puedas hacer. ¿Cómo lo puedes hacer? Solo te invitamos a que lo que has decidido y has y por lo que has optado en tu corazón, en tu interior, puedas hacerlo público levantando tu mano. ¿Qué va a suceder si levantas tu mano? Un diácono o una diaconisa de la iglesia se va a acercar a donde tú estás y te va a acompañar en oración. No vas a estar solo en la decisión, ni sola. El Señor está contigo, pero hay una iglesia que quiere celebrar contigo tu decisión. Quiere celebrar el que has escuchado la voz de Dios y que la voz de Dios ha traído convencimiento a tu corazón y que la voz de Dios te ha resucitado. ¿Habrá alguien en esta mañana que levantando su mano en alto quiera decirle al Señor: aquí está mi vida, abro mi corazón, resucítame en ti, Señor? ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? El Señor te invita, el Señor te llama, el Señor espera por ti. Su llamado es un llamado de amor y es un llamado de vida, para vida eterna, para vida plena. Por última vez, ¿habrá alguien que levantando su mano le diga al Señor: aquí está mi vida, Jesús? Hoy tomo decisión por ti. Hoy reconozco que te necesito. Y hoy decido comenzar a caminar con mis ojos puestos en ti, para recibir todo lo bueno, esa plenitud de vida que tú me quieres compartir. Si esa es tu oración, levanta tu mano. El Señor te invita, el Señor te espera.
Señor, gracias porque tu palabra ha sido expuesta con poder, con gracia, con unción de tu Espíritu. Y nos has hablado en esta mañana y nos has desafiado y nos has invitado a vivir como gente resucitada. Y con tu resurrección y con la resurrección que has obrado en nosotros, impactar a este mundo. Gracias. Ayúdanos como Primera Iglesia Bautista de Caguas, como parte de ese cuerpo del cual hablaba el pastor, de esos 2.4 mil millones de cristianos, como parte de ese cuerpo tuyo aquí en la tierra. Ayúdanos a vivir como una iglesia resucitada, que vive tu resurrección, que predica tu resurrección, que habla a otros de tu resurrección, que invita a otros a la resurrección, pero que frente a las tumbas que todavía están cerradas, anuncia que tú, Señor, eres el único que puedes abrirlas. Gracias por tu voz, no solo por la palabra que nos has traído en esta mañana poderosa, sino por la palabra tuya que ha sido expuesta durante toda esta semana. Cuán hermoso así ha sido, Señor. Cuán poderoso ha sido. Que esa palabra quede grabada en nuestro corazón y nos permita ser hacedores de tu palabra y de tu resurrección, para que continuemos anunciando que tú vives, Señor, que el Salvador vive y que está viviendo en nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está, aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da, y cuando yo le llamo, cerca está.
cristianos unirnos en tonar. Eternas aleluya, a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Vive en nuestros corazones. Hermano, qué hermoso se escuchó. Qué hermoso se escuchó esa afirmación de que Cristo vive. Queremos en este momento reconocer algunas personas que están en medio nuestro, que nos visitan, algunos de ellos por primera vez. También reconocer en medio nuestro algunos hermanos que hace algunas semanas o algún tiempo no le habíamos visto. Y por supuesto nos alegra poder recibirles en esta mañana. En esta mañana, cuando mencionemos su nombre, aquellos hermanos que nos visitan, amigos y amigas que nos visitan, cuando mencionemos su nombre, si usted tiene la bondad, ahí donde está, levanta su mano o se pone de pie como usted desee, para poder reconocerle y para que los hermanos que están cerca de usted puedan también darle la bienvenida con un apretón de mano, estrechándole su mano. Se encuentra en esta mañana con nosotros Ángel Bosch, tío de nuestra pastora también, Lilibet Bosch. ¿Dónde está Ángel? Por allí. Dios te bendiga, Ángel. Invitamos a los hermanos que están por allí que puedan darle la bienvenida. También se encuentra con nosotros Diana de Jesús. ¿Dónde está Diana? Por aquí, Diana. Dios te bendiga. Te saludamos. Los amigos, hermanos y hermanas que están cerca de Diana, por favor, puedan darle también la bienvenida. Jennifer Malavé y Alexandra Alemán. ¿Dónde está Jennifer y Alexandra? Allá atrás. Dios les bendiga, les saludamos. Los hermanos que están a la parte de atrás, les invito a que por favor puedan darle la mano a Jennifer y Alexandra. Javier Ayala. Dios te bendiga, Javier. También por acá, por la parte de atrás, aquellos hermanos que puedan saludarle, bienvenidos, Javier, qué bueno. Jorge García. Jorge, Dios te bendiga, te saludamos. Por aquí los hermanos que están en el medio también puedan saludar a Jorge. Bienvenido también a la Primera Iglesia Bautista de Cagua. Alfonso Almodóvar. Alfonso, Dios te bendiga, te saludamos también, Alfonso. Qué bueno que estás con nosotros. Yamilet Almodóvar. Por aquí también, Dios te bendiga, Yamilet, bienvenida también. Víctor Olmeda e Irma Adorno. Dios les bendiga, Víctor e Irma. Qué bueno también poder recibirles en esta mañana. También se encuentra con nosotros Luti Maldonado y Mirna Cueva. ¿Dónde está Luti y Mirna? Dios te bendiga, Luti. Qué bueno poder saludarte. Qué bueno, damos gloria al Señor. También en medio nuestro se encuentra Carmen Martínez. ¿Dónde está Carmen? Dios te bendiga, Carmen, qué bueno poder saludarte. Milagros Caratini, Dios te bendiga, Milagro. René Báez. René, qué bueno, te saludamos. Ibeliz Enchantelli. ¿Dónde está Ibeliz? Por aquí, Ibeliz, Dios te bendiga, qué bueno. Amanda Díaz y Suset Rivera, por aquí, al lado de Nélida, Dios les bendiga. Ana Vallés,
Dios te bendiga, Ana, qué bueno poder saludarte. Félix Castrodad, Isamari Castrodad e Ismael Torres, ¿dónde están? Por aquí, Dios les bendiga, les saludamos, qué bueno poder saludarles. Y aprovechamos, gracias a la pastora por el recordatorio, que la familia Castrodad hizo provisión de las flores de la mesa para este día, también en memoria de nuestra hermana Finín, que hace un año pues partió a morar con el Señor. Gracias, familia, muchas gracias. Lauren y Marcos, ¿dónde está Lauren y Marcos? Por aquí también, Dios les bendiga, les saludamos. Alicia Malavé y Tony, ¿dónde están? Ah, arriba, Dios les bendiga, les saludamos. Ok, pues esos son, ¿verdad?, cada uno de nuestros visitantes, a los que hemos mencionado, a los que probablemente no tenemos sus nombres. Sean todos bienvenidos a la Primera Iglesia Bautista de Caguas, y agradecemos que hayan separado este espacio. Aquellos que vienen por primera vez, hayan separado este tiempo, este espacio, para adorar junto a la Primera Iglesia Bautista de Caguas en esta experiencia de resurrección. Y aquellos hermanos y hermanas que hace algún tiempo no veíamos, también nos alegra volver a adorar junto a ustedes y poder saludarles. Las personas que nos visitan por primera vez, como siempre acostumbramos, si usted no tiene un lugar donde adorar, le invitamos a que haga de este lugar, la Primera Iglesia Bautista de Caguas, su lugar de adoración. Sabemos que el Señor les va a bendecir de manera especial, así lo ha hecho con nosotros, nos bendice. Pero también tendrán una iglesia que les acompañará en su caminar de fe. Así que Dios les bendiga mucho. También celebramos la vida, porque cada domingo presentamos a aquellos hermanos que cumplen, ¿verdad?, que cumplieron o cumplen años. No sé si tenemos por acá, ok. Yo solo tengo un nombre. Allí en tecnología me dejan saber si lo que tenemos es. Vamos a ver. Acá en el celular. Ah, ok. Tato Cruz, que cumplió 81 años. Tato. Dios te bendiga, Tato, qué bueno. Y la reverenda Adlin Quiles, que la mencionamos el pasado domingo, pero ya no estaba. Estaba en la iglesia metodista, que también cumplió años. Así que celebramos junto a nuestra compañera pastora, y te pedimos, Señor, tu bendición sobre cada uno de tus hijos que hoy cumple años, tanto años de vida o si hay algún aniversario también, pidiéndote que tu gracia siempre sobreabunde sobre cada uno de ellos y puedas cumplir en sus vidas tu buena, perfecta y agradable voluntad, en el nombre de Jesús, amén, amén. Como parte de los anuncios, de manera muy breve, solo quiero destacar lo siguiente. Mañana es primer lunes de mes. Y la congregación, normalmente, los primeros lunes de mes nos reunimos en el templo a las 7 de la noche. Sin embargo, por esta ocasión, le hemos pedido a los líderes de los círculos de oración que programen sus experiencias para mañana. La iglesia entonces se reunirá en su culto de oración congregacional, no mañana, sino el próximo lunes 8. Vamos a estar aquí en el templo. Así pues, los círculos de oración se reúnen mañana y el lunes 8 nos reunimos aquí a las 7 de la noche. También quiero destacar que este próximo jueves, permítanme buscar aquí el número, este próximo jueves 4 a las 9:30 de la mañana el grupo de estudio bíblico se reúne. Esos son los anuncios que quería destacar. Los demás anuncios, por favor, queremos ser muy cuidadosos con el tiempo. Está en el boletín informativo La Voz. Usted los recibe, la mayoría los recibimos de manera electrónica o lo puede recibir también en papel. Todos los anuncios están aquí. Es importante, ¿verdad?, que podamos estar al tanto de cada uno de ellos. Dios les bendiga. Qué hermosa experiencia. Yo estoy contento. Estoy contento. Iba a decir una expresión de campo, pero no la voy a decir. Los puertorriqueños decimos cuando estamos muy contentos, yo no sé si en Cuba lo dicen, que estamos como un perro con dos rabos. Así que estoy contento. Estamos contentos. Cristo vive.
Antes de las palabras de envío, un recordatorio importantísimo. Y es que queremos agradecer a los músicos que nos han acompañado en la mañana de hoy. De manera particular, al quinteto de metales compuesto por Rafael Morales en la tuba. Te bendiga, Rafael. Armando López en la trompeta. Alberto Carraquillo en la trompeta también. Yamil Hernández en el trombón. Arnaldo Ocasio en el trombón. Y no podemos dejar, aunque los reconocí en las visitas, pero dirigidos por Luti Maldonado, que está por aquí. Luti, aunque está sentadito por aquí, Dios te bendiga, Luti. En el bajo eléctrico, Francisco Velázquez. Y en la batería, Martín López. Ustedes han sido parte de una experiencia hermosa que ha sido edificante. Músicos, confiamos que el Señor y que el Espíritu de Dios también les haya bendecido, les haya edificado de manera especial. Dios les bendiga. Pastora. Nos preparamos para salir con gozo y con alegría. Que la gracia de Jesucristo te lleve a la plenitud de vida. Que la bendición de Dios Padre haga renacer en ti la alegría por la vida. Que renovados y fortalecidos en su espíritu, demos testimonio fiel de su plenitud en cada uno de nosotros, viviendo y llevando el amor, la solidaridad y el perdón que su amado Hijo nos enseñó. Nos ponemos en pie en esta mañana y salimos de este lugar llenos de la alegría que el Señor nos ha infundado. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque te has mostrado en nuestra celebración, en esta celebración de gratitud, de amor, de reconocer que juntamente contigo seremos resucitados, pero hoy somos resucitados de tantas cosas, Señor. Gracias. Te pedimos que tu misma presencia, la presencia del Dios Creador, de tu Hijo, nuestro Salvador, y la bendición del Espíritu Santo que consuela y empodera nuestras vidas, podamos salir de este lugar, pero nunca de tu presencia. Y que lo que hablemos hoy siempre continúe siendo de bendición, que hablemos de tu resurrección, Señor. Bendícenos a través de nuestros diálogos en la mesa durante la tarde de hoy. Salgamos en tu paz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.